Bienvenidos todos a Salud en Familia. Le habla el doctor Jorge Yarot. Doctora Irma Sierra. Alexandra Yarot. Y el doctor Jorge Yarot Sierra. Y hoy le tenemos un tema que yo sé que es todo que nos afecta a todos, unos más que otros, pero vamos a hablar sobre el estrés. Y, más importante, le vamos a enseñar técnicas nuevas y qué están diciendo los nuevos estudios sobre el estrés. Y encima de eso, les voy a enseñar que el amor estrés es algo bueno, pero les voy a enseñar que pensar que el estrés es algo bueno te puede hacer un cambio significativo. Vamos a enseñarles todos esos estudios, vamos a enseñarles ejercicio de cómo manejar el estrés, especialmente si estás largas horas sentado en la oficina. Ahorita Alexandra va a ser la modelo para eso. Y también vamos a hablar de los daños que te puede causar el estrés y qué cosas tienes que empezar a hacer y cambios tienes que empezar a hacer. Así que tenemos mucho que cubrir hoy, bastante que cubrir. ¿Pero eso nos causa estrés o algo, todo lo que tenemos que cubrir? ¿Tú crees? ¿A ti te causa estrés? Ajá. Bueno, me causa estrés si no lo cumplimos a tiempo, pero te voy a enseñar cómo. Así que háganse estas preguntas. ¿El estrés que tú estás sufriendo ahora es un estrés poco, moderado o severo? O severo. Bien importante que se hagan estas preguntas porque esto es lo que va a determinar cómo vamos a manejarlo. Eso sería small, medium y large. Small, medium, large. Ok. Y si sabemos, pues la mayoría de las personas tienen un estrés bastante moderado, especialmente si están trabajando, familia y cosas así, pues diferentes cosas, pero cambiar un simple pensamiento que lo voy a enseñar ahorita va a cambiar la manera que te afecte tu salud. Vamos a ver esto en pantalla. ¿Qué cosa sabemos que nos puede afectar el estrés? Para los que no saben, pues esto es una buena manera de repasar. Axana, ¿querés decir alguno de ellos? Sí, asma, cáncer, depresión, eczema y cualquier tipo de desorden de la piel, úlceras del estómago, catarro, condiciones del corazón. Así que miren el amplio gama que esto puede afectar desde tu corazón hasta úlceras en el estómago. Y esas son las cosas que tú puedes estar relacionado, que tú puedes estar sufriendo ahora mismo. Mira, depresión, eso es un problema ya más psicológico que también puede estar afectándote a través del estrés. Así que miren esto, te puede afectar de muchas, muchas maneras. Pero tengo una buena noticia. Y la puedo decir, no la voy a decir ni que esperen por ella. Se hizo este estudio. Entrevistaron a 30.000 personas. Este estudio tomó 8 años y fue hecho en Estados Unidos. Hicieron dos preguntas a cada uno de estos personas. Una de las preguntas que le hicieron, ¿cuánto estrés has tenido el año pasado? En el pasado año. ¿El pasado año? En el pasado año. Y la segunda pregunta que le hicieron, ¿tú piensas que el estrés es malo para tu salud? Esa segunda pregunta es bien importante. Las personas que le hicieron esto, lo que hicieron fue, le hicieron estas preguntas y esperaron que se murieran, ¿verdad? Buscaron las estadísticas y chequearon quién se murió para poder comparar esto que voy a decir ahora. Mira qué crueles son. Por esto así fue como hicieron el estudio. Las personas, vamos a ver esto en pantalla, las personas que pensaron que el estrés es malo fueron 43% de la muerte. ¡Wow! Así que pensar que el estrés es malo, si calculamos esas estadísticas que fueron sobre 182.000 muertes, pensar, solamente pensar que el estrés es malo, caería como la causa número 15 de muerte ahora mismo en Estados Unidos. El solo pensar que el estrés me está solo haciendo pensar daño. Que el estrés es malo. Pues tú sabes que yo creo que eso es bien cierto. Yo siempre he encontrado que el estrés es positivo hacia el cuerpo de uno y pues te mantiene vivo. Si uno dice, me va a matar el estrés, te va a matar el estrés. Así que ahora mi manera, esto a mí me puso bien feliz de haber leído esto, porque obviamente, o sea, nosotros como todos estamos combatiendo con estrés constantemente. Y pues mi mentalidad antes era que pues el estrés me puede causar muchos problemas de salud. Y ahora no, ahora yo pienso que el estrés es algo bueno. Por ende, ahora me siento que voy a vivir más años que nadie, según estos estudios que están saliendo ahora y esta nueva ciencia. Así que la manera que tú ves el estrés, él va a determinar si vas a vivir sobre los 90 años. Uh-huh. Eso es lo nuevo. Bien diferente a pensar que el estrés que tú tienes de, qué sé yo, que estás tarde para el trabajo, que estás tarde, normalmente tú pensar que ese estrés es bueno, te va a ayudar a todos ustedes a vivir sobre los 90 años con una vida saludable. Así que vamos a empezar a cambiar esa mentalidad. ¿Qué no le gustaría eso? Claro. Entonces, eso es cambiar programación. Es cambiar la programación. Uh-huh. Así que cada vez que te piensas en el estrés, si tengo mucho estrés, pues qué bueno, ya tú sabes que eso te está ayudando a cambiarlo. A un pensamiento positivo. Exactamente. ¿Okay?
Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos 12.000 a 60.000 pensamientos diarios. Ese cerebro no para, ¿verdad? O sea, no para. Eso es que hay que tener pensamientos positivos. Y también tenemos que inhalar y exhalar. Entonces, de esos 12.000 a 60.000 pensamientos que tenemos cada día, que tú estás teniendo hoy, 98% de esos pensamientos son exactamente los mismos que tuviste el día anterior. Así que si tú quieres cambiar el pensamiento de mañana, yo no voy a sanar, yo no voy a recibir ese sueldo, yo no voy a recibir ese aumento, mi papá no se va a recuperar. Si tú quieres cambiar ese pensamiento de mañana para tener un día menos estrés, ¿verdad? O cambiar que el estrés ahora es bueno, que es algo que necesito para ser más saludable, tienes que cambiarlo ¿cuándo? ¿Mañana? Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora. Eso se llama, lo que yo entiendo es proyectarlo. Cuando tú proyectas esa información positiva, como tú dijiste, mi papá está enfermo, ahora voy a poner, mi papá se está recuperando, lo estoy visualizando caminando, me van a llegar ofertas de trabajo, me van a llegar la afinidad con el jefe y todo este, los compañeros de trabajo van a ser más compañeros, y así sucesivamente, la familia. ¿Y hay que hacerlo cuándo? En el momento. Y aún más importante, 80% de todos nuestros pensamientos, de todos esos pensamientos diarios que tienes, 80% son pensamientos negativos. Okay. 80%, así que hay que cambiar eso constantemente. Y no es que tú vas a estar pensando... ¿A quiénes analizaron? ¿Ah? ¿A quiénes analizaron? O sea, ¿con esos números? ¿Cogieron a cuántas personas? ¿De este estudio? Sí. ¿De 12.000? Ah, no, perdón. ¿Cuántas personas cogieron? En este estudio fueron, creo que 30.000 personas, dijimos. Bueno, sí. Pero que digo yo, que... Es un sample. Es un sample, un ejemplo. El estudio tomó 8 años hacer. Sí, pero digo yo que porque no me escogieron a mí. Porque estás viva. Posiblemente. Sí, porque hubieran chequeado uno y después... Pues yo no creo que yo tenga 80% negativo. Pero fíjate, si tú quieres que... Eso es lo que yo quiero decir. No, tú sabes qué vamos a hacer ahora. Llegamos a la oficina y te voy a apuntar para todos los próximos estudios ya que tú quieres ser candidata. Conejillo, ya tienes... No, a mí nada que me pongan ningún químico. Ay, no, y eso no, que no, la no. Gente dice, vamos a probar tal cosa y la gente se apunta. Pero no, yo digo que no todo el mundo tiene un 80% de pensamientos negativos. ¿Eso fue lo que salió? Sí, pero por eso es que ese grupo no puede ser... Sí, yo te digo que sí, yo creo que hasta más. Yo creo que hasta más. ¿Y tú sabes qué? Y eso es las personas constantemente viendo cosas, las noticias. A eso sí. La que pasó con el vecino, sí. Que si este le dijo esto, que si pasaba, sí. Aquel te hizo un corte, porque qué sé yo. No, son pensamientos negativos. Yo pienso y quiero pedir disculpas a las personas que de verdad tienen ese 80% de negativo. En el caso de nosotros, y yo sé que ellos, nosotros nunca, nunca les enseñamos a que estar pendiente a las noticias de por la mañana, a las noticias de las 6, a las noticias de las 10. Ustedes no hacen eso. Mi papá tampoco. Es más, él sí miraba el periódico, era para ver la sección de deporte y los horóscopos. Y los cines era yo después, que era lo que uno miraba era el cine, y claro. También miraba los horóscopos, a ver si parecía un muchacho chévere ese día por el horóscopo. O sea, que yo digo que también depende de la crianza que han tenido. O sea, que digo disculpas porque yo digo, nosotros no nos consideramos en ese 80% de pensamiento negativo. Y sí, uno a veces tiene unos pensamientos negativos porque pueden pasar cosas con las noticias que uno oye, porque yo digo que yo me enteraba de todo por los pacientes. Uh-huh. Entonces, te dijeron eso. Entonces, uno tiene que aprender a, como que dice, el sintonizar y ponerlo off. Cambiar el switch. El oído tuyo, tal vez, took off. Y deje que ellos hablen, pero tú ponte a pensar en una canción que te guste, en la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré. Tú sabes, cosas así para no sufrir, porque el sufrir es decisión tuya. Y ese es el estrés tuyo que vas a tener. Exacto, ese es el pensamiento negativo que nos drena la energía. No se puede, no voy a mejorar, no tengo remedio, ¿verdad? Esos pensamientos uh-huh. negativos, cambiarlos por pensamientos positivos. Y tú vas a tener tantos pensamientos... ¿Cuántos son de 12.000 a 60.000 pensamientos? Tú no puedes controlarlos todos, pero hay algunos que tú sí puedes controlar. Tú sí, mira, a lo mejor te estás esperando esa llamada y tú dices, no, me van a decir que no, me van a decir que no. Ese trabajo, ahora mismo, cámbialo. ¿Ya? Cámbialo ese momento. Y dices, sí, esa llamada que va a venir por ahí, me van a decir que sí. ¿Verdad? Entonces, esa energía se empieza a sentir y eso corre por el aire y el universo lo escucha. Exacto. Y cuando tú vienes a ver,
Bágata, te dicen que sí, tú dices, yo sabía que tenía que cambiar ese pensamiento. Es más, yo estoy segura que alguien ya mismo, de los que están ahí escuchándonos, es más, textéalo al 444, digo, al 414-4040, textéanos tus preguntas, tus comentarios, y si te dieron esa llamada de que vas a recibir ese trabajo, o te dieron el aumento, o tus resultados todos fueron negativos, y que tú te vas a mejorar, mira, dilo, mira, es verdad, cambié mi mente a lo mejor, y nos lo dejas compartir al 414-4040. Bueno. Ese es el nuevo, el mensaje de texto de Salud en Familia. Uno de los beneficios, ahora que nos están oyendo por radio también, y la audiencia que se siguen uniendo a Salud 1520 AM, es eso. Ya quieren salir de lo mismo, de la cantaleta, de la estación esa, de las noticias, de la política, de todas estas cosas. Estamos ayudando a esa población a evolucionar. Evolucionando con todas sus personas que oyen, inclusive los niños que van a la escuela, que oyen la radio también. Y estamos dando un proceso educativo. Si son niños, proyéctense que van a pasar la clase, proyéctense que van a sacar A, proyéctense que van a aprenderse la tabla de multiplicar, así sucesivamente. Todas esas cosas van a ayudar. Y escríbanlo. Esa es escríbanlo otra. Donde lo puedes ver. Yo lo pongo en una pizarra, lo veo todas las mañanas. Las metas que quiero cumplir, qué exámenes, pruebas que tomé, que fueron las más difíciles que he cogido, las pongo que ya pasé. Le pones pass. Le pongo pass. Gracias abajo. Y gracias. Y pongo la fecha y pongo todo. Y ese uno, sí, el universo cuando oye eso y dice, okay. Nosotros tenemos la pizarra mágica. La pizarra, y le dije. La pizarra mágica, es una pizarra que está en la cocina, sí. Que tú escribes las cosas que tú quieres. No importa, se puede estar un año ahí. Exacto. No importa, lo pones, está escrito. Y cuando tú vienes a ver, pasa un día por ahí al lado, lo estás leyendo, y un día pasa y dices, adiós. Ya se cumplió. Ya cumplí. No te han recordado que lo dejas apuntado, pero ya estaba puesto y ya lo cumple y pues, pones la próxima meta. Exacto. O la próxima cosa que sea que tú quieres en tu vida, ese próximo paso que te va a hacer. Así que hay buenas noticias para ti si es de las personas que tienen esos 80,000, esos 80% de pensamientos negativos cada día. Es que si estás consciente, puedes hacer cambio. Es tu cuestión de saber, mira, es un pensamiento que acaba de ocurrir. Tú es como si tú ves todos esos pensamientos y tú, mira, déjame coger este. Este está negativo, déjame coger este. Y vamos a empezar a cambiarlo, porque si no los cambias hoy, mañana va a ser el mismo. Y tú no quieres eso. Así que tú puedes elegir conscientemente para hacer un cambio. Y cuando regresemos ahora de Salud en Familia, vamos a enseñarles qué cambios queremos hacer y qué daño te puede estar haciendo de tú no reconocer qué cosas te estén causando estrés. Así que no se vayan, que estamos en Salud en Familia.